Muy buenos días. Permitidme dar un saludo también a todos aquellos que puedan estar siguiéndonos a través de Internet. Y es una alegría, siempre es una alegría encontrarnos en casa del Padre y poder celebrar esta fiesta que es pues, reencontrarnos a lo largo o después de una semana ajetreada y llena posiblemente de luchas, pero también disfrutar de un banquete como el que se nos ha presentado. Eh, se nos está presentando en esta mañana. Seguimos eh, estudiando Santiago, no sé si tenemos eh, ahí la presentación disponible, y vamos a avanzar y hoy vamos a estar considerando en el capítulo primero los versos desde el 12 hasta el 18. No los voy a leer ahora, sino que a lo largo del mensaje los iremos considerando y destacando y también desarrollando lo que sí quisiera es que pudiéramos considerar lo que es posiblemente el problema más antiguo de, del hombre que no es otro que la tentación la primera vez que aparece ya es en las primeras páginas de la biblia en el capítulo 3 justo inmediatamente después de describir cómo dios creó todas las cosas lo siguiente que aparece es la tentación y que, que da lugar al pecado, de tal manera que su origen se remonta al principio de la humanidad y llega hasta hoy mismo. Yo no sé si ya en esta mañana alguno ha tenido algún problemilla con la tentación, pero este es uno de esos temas de los que tenemos que, que, tenemos que abordar con mucha humildad y decir como Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Es decir, yo cada semana o cada día tengo que estar luchando y hay aspectos de mi carácter que me pierden, que sé que hay cosas que no debo de hacer, que intento evitar y vez tras vez sigues cayendo en lo mismo, ¿no? en, en reproducir ese patrón. Y, y por eso os hablo, no como un experto, en todo caso un experto sufridor de la situación, y como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa quiero hacer y es olvidarme de los fracasos y de alguna forma seguir avanzando, intentando crecer, mejorar y extenderme hacia lo que está delante, hacia las nuevas oportunidades que Dios me, da, me, me va a dar. Confiando en que poco a poco iré siendo perfeccionado, que Dios va a hacer su obra en mi vida. La realidad es que todos vamos a enfrentar eh, la, la tentación de una forma reiterada, repetitiva. Ahora, el problema con la tentación no es la tentación en sí mismo, sino cuando cedemos a la tentación. De tal manera que permitimos que el, que el pecado nos envuelva, porque esto va a traer consecuencias nefastas a nuestra vida. La Biblia habla de dos tipos de experiencia que nosotros diferenciamos por una parte y esto lo dice muy bien Santiago, aquello que llamamos prueba y por la otra aquello que llamamos tentación, pero en griego es una sola palabra, es la misma palabra peirasmos, que en alguna ocasión el mismo de los traductores, la misma palabra la traducen como prueba y en otras ocasiones como tentación. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, nosotros podríamos decir que cuando hablamos de prueba queremos hablar acerca de una experiencia que Dios permite que vivamos para que aquella experiencia aporte algo a nuestra vida, nos enriquezca, nos ayude a crecer, nos eh, desafíe para que podamos salir de ella con el músculo de la fe fortalecido, con alguna cualidad que Él quiere que reproduzcamos en nuestras vidas. Mientras que las pruebas serían eh, situaciones... Eh, ideadas, utilizadas por el enemigo, por el diablo, para destruirnos, para hacernos caer en el pecado y atraparnos. Por eso el autor de Hebreos nos exhorta, tenemos ahí un problema, Houston, vale, nos exhorta, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. En el contexto en el que estas palabras son pronunciadas es una analogía que el autor de Hebreos está utilizando para comparar la vida cristiana con una carrera, pero no cualquier carrera, una maratón, y sabes que una maratón se consta de 42 interminables kilómetros. No sé si alguno aquí ha corrido alguna vez una maratón, pero es todo un desafío. De hecho, esta carrera se instituyó para recordar al héroe de la batalla de Maratón, que fue aquel soldado que corrió 42 kilómetros para llevar la noticia de la victoria a su rey. ¿Eh? Y cuando llegó, llegó tan exhausto que murió por el esfuerzo. Y en conmemoración de ese héroe se recorre esa distancia que fue la que él recorrió originalmente. No obstante, quiero deciros que él pagó con su vida el esfuerzo. No es cualquier carrera, es una carrera muy exigente. Y en este sentido, Santiago compara la vida cristiana con una maratón y nos va a dar algunas recomendaciones acerca de cómo es la mejor manera de correr. En otras palabras, cómo es la mejor manera para vivir la vida cristiana. Y la última parte justo es lo que dice este verso. Despojémonos del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y la primera clave nos da la palabra fácilmente. La tentación generalmente se basa no en cosas groseras que van contra la voluntad de Dios de una forma abierta, sino en sutiles distorsiones de la palabra de Dios. Pequeños pasitos, cosas muy insignificantes. Recordad la sutileza con la que ya Satanás llevó a Eva a dudar de la bondad de Dios. O cómo de igual manera, de forma sutil, Satanás sentó a Jesús en el desierto intentando apartarlo de los caminos del Padre y para ello citando incluso las propias escrituras. Es precisamente por esta característica de la tentación, su sutileza, que tantas veces quedamos atrapados en actitudes y pensamientos que deshonran al Dios que amamos. La segunda clave nos da, da la expresión que nos enreda. Y aquí nos presenta una idea de algo que entorpece al corredor. Es como si un corredor quisiera correr envuelto en una tela. Y permitidme que en este punto llame a Sara para ilustrar lo que aquí está diciendo Santiago. Ella va a venir, le voy a pedir primeramente que nos haga una demostración. Por favor, subes ahí y haz una pequeña carrelita de un extremo al otro sin... Caerte sin hacerte daño, muy bien al otro, un poco más rápido, vale, ahí, ahí, vale. Ahora por favor baja y nos va a ayudar a Abby, que va a hacer el papel de pecado. ¿Eh? Y aquí vamos a ver cómo el pecado empieza a enredar la vida, a envolver la vida de Sara. Y cuando esto ocurre, vamos a notar cómo todas las áreas de la vida de Sara van a verse afectadas y limitadas por el pecado. Muy bien, esto es muy sencillo. Le voy a pedir a Sara que ahora sencillamente haga lo mismo que antes, que repita lo que antes con tanta facilidad pudo hacer. Prestadle un poco de atención, el esfuerzo vale la pena. Bueno, bueno. Muy bien. Bueno, no te voy a pedir que corras, que quizás mejor baja ya, porque me estás haciendo temer. <laughs> sí. Y ahora, por favor, que, que te ayuden ahí a desenvolverte. Ya está lista para regalo, Benjamín, ahí te la presentamos. Bueno, eh, yo creo que esta es una muy buena ilustración de la imagen de los efectos del pecado sobre nuestra vida. Cuando permitimos que el pecado nos envuelva, cada una de nuestras áreas se va a ver afectada, no importa en qué dirección vayas, no importa qué tipo de relación sea. Al final nuestras emociones se vuelven amargas o tristes, nuestros pensamientos se llenan de condenación y crítica, nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo, nuestra visión se nubla y... Vemos todo como problemático, todo es negativo, nuestras palabras se convierten en instrumento para lastimar y destruir y sobre todas las cosas nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada. Por eso Santiago continúa diciéndonos, bienaventurado el hombre que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Notad que la Biblia dice que hay un premio. En esta carrera hay una recompensa para aquellos que vencen la tentación. Y fijaos que comienza diciendo bienaventurados, es decir, feliz. La felicidad viene a tu vida cuando tienes el control de tu vida, cuando estás libre de ataduras y de costumbres que son tan devastadoras en tu vida. Cuando tú sabes decir no a la tentación, traes felicidad a tu vida. También dices en Santiago que hay una corona de vida. Lo que representa esta corona es la vida misma. Cuando resistes la tentación, cuando aprendes a decir no a lo que es malo para tu vida, comienzas a vivir una vida de verdad, una vida en libertad. Porque por el contrario, la tentación te esclaviza. Siempre pide más. Mike Gale, que es un periodista, novelista inglés, eh, dice. Resisto mis tentaciones para sentir que soy libre. Y esa es la realidad, porque solo hay dos alternativas. O bien dominas la tentación y vives en libertad, o bien caes en la trampa de, de alimentarla cada vez más, porque siempre va a pedir más y gustarte cada vez menos. La cuestión es cómo vencer la tentación. Y Santiago, siempre tan, tan práctico, nos va a dar cinco pasos. Eh, para obtener la victoria. El primero de ellos es ser realista. Es decir, tienes que asumir que hay un problema, que vas a ser tentado. Y es como las pruebas: esto no depende de si eres listo para evitarlas o no, o de si eres suficientemente bueno. Nunca vas a llegar a ser tan bueno o tan espiritual que las, las eh, tentaciones no te afecten o no vengan a tu vida, precisamente. Lo más probable es que ocurra justo al contrario. Cuanto más espiritual, cuanto más crezcas, cuanto más cerca del Señor estés viviendo, las tentaciones serán mayores. Dice Pablo, no os ha sobrevenido perdón, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis... Soportar. Y subrayar aquí, por favor, la palabra humana, porque lo que está diciendo aquí es que las tentaciones tienen que ver con nuestra naturaleza, tienen que ver con el género humano. Todos estamos afectados de lo mismo, todos estamos en el mismo barco, todos sufrimos las mismas tentaciones, los mismos problemas. Por ello, no vale la pena ocultarlo y es enormemente liberador saber que hay otras personas que sienten lo mismo que tú, que están luchando con las mismas cosas que tú, que todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Y debes de saber que no es pecado ser tentado. El pecado sobreviene cuando cedemos a la tentación, cuando la tentación nos conduce a la desobediencia. Dice el autor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote, y se está refiriendo a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos está diciendo aquí que Jesús sufrió todo tipo de, de tentaciones. Fue tentado en todo, solo que no pecó. Y por tanto, lo que está aclarando de una forma diáfana es que ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado y no pecó. Así que la tentación en sí no es el pecado ni el problema. He visto a muchos creyentes atormentados por este tema, porque piensan, ¿cómo es posible que yo pueda tener estos pensamientos? Y parece que esto ya nos condena, pero es que esos pensamientos muchas veces no están originados en ti. Son puestos por el contexto, por el entorno, por la sociedad, por el propio enemigo que coloca esos pensamientos en tu mente. Y lo único que demuestran esos pensamientos no es que tú estés mal espiritualmente o que seas malo, sino que eres humano, porque eso es lo que tiene que ver con nuestra, eh, nuestra naturaleza. Y precisamente, como apuntaba, generalmente las personas más comprometidas son las que van a ser más tentadas. El segundo paso. Después de reconocer esta realidad es ser responsable, no culpar a otros, ¿eh? porque esto es algo que nos encanta echar balones fuera. Santiago nos va a decir en el verso 13 de este primer capítulo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vivimos en una sociedad que cada vez es más irresponsable constantemente está culpando o buscando a quién culpar de sus propios errores. Y al final la culpa la tiene la sociedad, o la tiene la genética, o la tienen mis padres, la educación que me dieron, o la tiene el gobierno, o la tiene mi cónyuge, o la tiene el diablo, o incluso la tiene Dios. Hay quien dice, bueno, será la voluntad de Dios porque no ha impedido que ocurriera. Pero ya hemos dicho que no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y cuando decimos esto es como echarle la culpa a Dios de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. El gran reformador Martín Lutero exclamó en una ocasión, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Y cuando dice esto, el contexto realmente era de peligro, porque, porque el Vaticano le estaba buscando, estaba persiguiendo para encarcelarlo y no solo dejarlo en la cárcel, sino quemarlo en una hoguera por hereje. De tal manera que él se sabía perseguido que en cualquier momento podía caer en una trampa y su final iba a ser ser quemado en una hoguera quemado vivo y dice eso no me da tanto miedo como le temo a mi corazón porque la experiencia le había enseñado que los mayores problemas en nuestra vida no vienen de fuera de las amenazas externas sino de realmente lo que hay dentro de nuestros propios corazón, de corazones de nuestros propios engaños por eso el gran reformador le prestaba especial atención a la pureza de su corazón la realidad es que para poder cambiar y vencer las tentaciones, lo primero que necesitamos es ser realistas, reconocer la realidad de la tentación y después dejar de echar balones fuera, dejar de poner excusas y hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestra vida. El tercer paso es prepárate. El gran evangelista Billy Graham dice que Dios no llama a sus hijos a un campo de recreo. Sino a un campo de batalla. Y Pedro nos dice en su primera carta: sed sobrios y velad. El mismo Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y Pablo nos advierte de la necesidad de vestíos, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba de la tentación. Y a los Corintios les escribe, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Repetidamente la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados y en guardia. Y el momento de prepararse es ahora, no cuando venga la tentación. ¿Y cómo podemos prepararnos? Pues entendiendo, entendiendo cómo opera, cómo funciona la tentación. Pablo está dando eh, consejos. Eh, a, a, bueno, más que consejos e instrucciones a los corintios en cuanto a proceder con algunos que han ofendido a la, en la congregación, y les habla acerca de perdonar. Y entonces dice en el verso 11 del capítulo 2 de la segunda carta: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Artimañas quiere decir trampas. El diablo ha estado utilizando siempre los mismos trucos, las mismas trampas desde el principio. Y Santiago va a desenmascarar los pasos que sigue el diablo en esta, en esta costumbre o en esta práctica de, para tentarnos. El primer paso que señala Santiago es el engaño. En el verso 14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Somos tentados a través de esta atracción y seducción. Y estas palabras que utiliza aquí Santiago las toma, no sé si llamarlo deporte o de la actividad de la pesca y de la caza. La primera palabra atraído es un término de la pesca que significa literalmente echar el cebo, poner el cebo. Y la palabra seducido es un término que se utiliza en la caza que significa hacer caer en una trampa. Ahora, la clave, el gran secreto, tanto de la pesca con anzuelo como de la... Caza con trampa, hay otras formas de cazar, ¿no? Pero cuando tú colocas una trampa, la clave para poder pescar o cazar tiene que ver con el cebo, con lo que tú colocas para conseguir que el animal venga al lugar donde tú quieres que quede atrapado, ya sea en el anzuelo o en la trampa. Y en ese sentido, eh, no solo basta con poner cualquier anzuelo, sino un anzuelo, o perdón, no un anzuelo, sino un un señuelo eh, eh, adaptado al tipo de pescado o al, al, al animal que tú quieres capturar. ¿Os dais cuenta de esto? Pensad, ¿cuántos pescados creéis que podríamos pescar con un anzuelo desnudo? Solo con el anzuelo. Ninguno. O con una trampa donde no hubiera nada que atrajera a, a, a los bichos o a las fieras. Nada en absoluto. Y esto me hace pensar en mi vida, y, y os invito a que penséis también en vuestras vidas, si esto es así. Y resulta que un buen pescador, un buen cazador, sabe que tiene que disponer un señuelo para atraer a aquello que quiere cazar o pescar. ¿Cuál es el señuelo que utiliza en mi vida? ¿Cuál es el punto débil que sabe que a mí me provoca ese deseo y que por tanto hace que yo acuda presto a la trampa y que finalmente caiga en ello? ¿Sabéis lo que me parece dramático? Es que muchas veces nosotros ya conocemos que detrás del gusano hay un anzuelo que incluso a lo mejor podemos llegar a ver el pincho. ¿eh? Y sin embargo, aún viendo que aquello está mal, decidimos hacerlo igualmente. Y muchas veces por lo que decíamos, porque nuestro propio corazón nos engaña, nos decimos, bueno, a mí no me va a pasar, yo voy a poder controlarlo, yo, yo tengo el control, cuando quiera lo dejo. O esto a mí no me afecta, yo puedo ver esto y no me va a afectar de ninguna manera. Y nos estamos engañando y cuando no te das cuenta y mordisqueando, quedas prendido y ya has caído en la trampa. Por tanto, tenemos que darnos cuenta y esquivar todo tipo de engaño. El segundo paso es el deseo. ¿eh? El deseo, dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia pasión, otras versiones traducen concupiscencia o malos deseos, e indican lo mismo, ¿verdad? Cuando de nuestros deseos, aquello que nos apasiona, aquello que anhelamos, somos atraídos, ¿verdad? Y en ese sentido... Hay muchos deseos que son buenos. No podemos vivir sin esos deseos, el deseo de comer, de beber, de dormir, de vivir. ¿eh? Ahora, cuando un deseo, incluso un deseo bueno, está fuera de control, se vuelve destructivo. Y al diablo le encanta tomar buenos deseos, deseos naturales, y convertirlos en adicciones ya sea la alimentación, el trabajo, la diversión, el sexo, el dinero, deseos legítimos, pero que cuando están fuera de control se convierten en un problema en tu vida. La tentación es un engaño y siempre comienza apelando a nuestros deseos. El tercer paso de la tentación es llevarnos a la desobediencia. Continúa diciendo Santiago que entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y tenemos que entender que la batalla, en esta batalla con la tentación, todo comienza en nuestros pensamientos. Primero, el diablo va a colocar ahí el engaño. Y podemos, de alguna forma, comparar esta descripción con la historia que conocemos del Génesis 3, donde vemos cómo la primera pareja también es llevada a este punto de desobediencia y encontramos allí como como la serpiente verdad le dice a eva no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal lo primero como decíamos el engaño le hace creer que la motivación de dios no es buena que dios no es tan bueno como ellos creían que dios es egoísta y no quiere compartir con ellos su gloria de tal manera que esto da lugar a un segundo paso que, como apuntábamos, es el deseo. Entonces, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, no quedaba otra cosa ya que dar el tercer paso, que es la desobediencia. Tomó de su fruto y comió. Ahora, algunos pueden pensar qué tiene de malo el tener fantasías inofensivas, porque al final, es verdad, la fantasía a lo mejor está mal, pero... Tú no vas a hacer eso. Eso solo es una fantasía, no es algo que tú hagas y por tanto no estás perjudicando a nadie. Pero el diablo sabe que si puede conseguir tu atención, te va a llevar a pecar. Lo que empieza en tu mente como un pensamiento, finalmente saldrá a tu vida como una acción. Aquello con lo que coquetees en tu mente será en lo que caigas. Esta es la filosofía que sostiene la publicidad. Los publicistas saben que si consiguen captar tu atención y que pienses en su, produ en su producto, ya te tienen como cliente. Y si esto no funcionara, créeme, nadie se gastaría un euro en publicidad. Es muy ingenuo quien piensa que no pasa nada solo por pensar en algo. La Biblia nos dice que todo aquello que comienza en tu mente como un pensamiento, a lo largo se convierte en una acción. Dice Jesús, el hombre bueno... Del buen tesoro del corazón, recordad para los hebreos el corazón era el lugar donde estaban los pensamientos, de tal manera que sería equivalente a nuestra mente y hay algunas versiones modernas de la Biblia que ya traducen directamente, cuando aparece la palabra corazón, ya traducen nuestra mente. ¿Eh? Así que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y un poco más adelante insiste, del corazón, del pens de la mente. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El engaño despierta el deseo y los malos deseos conducen a la desobediencia. Y la, desob la desobediencia trae como consecuencia el cuarto paso que trae la, la tentación y es la muerte. Dice Santiago: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues exactamente lo contrario de la vida. Santiago nos está diciendo que si resistes la tentación, comienzas a vivir una vida de verdad, traes felicidad a tu vida, pero si cedes a la tentación, dando lugar al pecado, la consecuencia es muerte, es separación de Dios. Somos libres para escoger el camino que vamos a andar, pero no somos libres para escoger las consecuencias. Para poder resistir la tentación, para poder romper un mal hábito, en primer lugar, debo de ser realista, admitir que hay un problema, seguidamente hacerme responsable por mi vida, no culpar a otros, no echar balones fuera, dejar de excusarme y entonces debemos de prepararnos, comprender el proceso que sigue la tentación y estar vigilantes y en guardia. De esta manera, Satanás no se aprovechará de nosotros porque estaremos sabiendo muy bien, conociendo cuáles son sus artimañas, sus trampas. Y ahora de repente, en el verso 17, Santiago parece que se está olvidando, o se olvida ya, de lo que ha estado hablando y cambia de tema. Y dice el verso 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Decía que él ha estado hablando de la tentación claramente y de repente lleva nuestro pensamiento a considerar la bondad de Dios. ¿Por qué? Pues porque este es el siguiente paso y es reorienta tus pensamientos. Si la tentación comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, entonces la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos, que es la clave para vencer, va a ser precisamente no enfrentarlos en el sentido de luchar con, contra, con ellos, resistirlos, sino sencillamente cambiar de canal, reorientar en qué estamos pensando, cambiar el foco de atención. y ese es el consejo que nos da la biblia. dicen filipenses, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. y lo que quiere decir es, también lo podríamos hablar en negativo, Hermanos, si, lo, si esto no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, si no es puro, si no es amable, si no tiene un buen nombre, si no hay algo de virtud en ello, si no hay algo que podamos alabar, no penséis en esas cosas desechadas, echadas de vuestra mente. ¿Y por qué nos dice esto? Porque Pablo sabe perfectamente que cualquier cosa en la que nos enfocamos es hacia donde tendemos a movernos. Si nos enfocamos en lo negativo, eso dominará nuestra vida. Pero si nos enfocamos en lo que Dios quiere que seamos, entonces nos moveremos en esa dirección. ¿Cómo se sale de la depresión? Pues no vas a salir pensando en tus problemas, en tus circunstancias o en ti mismo. Tienes que cambiar tu forma de pensar, pensar en otras cosas. Por eso el autor de Hebreos nos dice que para correr la carrera que tenemos por delante, pongamos los ojos en Jesús, de él va a venir nuestro socorro. Escucha el ejercicio que hace el salmista para reorientar sus pensamientos en el Salmo 3. El contexto no lo conocemos, pero podemos intuir que es un contexto de problemas, de dificultad, de abatimiento. Y hay una tendencia natural, una inclinación a en esos momentos... Descender al sótano de nuestra vida, hacer una gran introspección, recogernos en nosotros mismos y tener autolástima. Pobrecito de mí, qué pena, nadie me entiende, soy una víctima. Y entonces nos encogemos y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero el salmista dice, no, no voy a hacer esta mirada hacia mí mismo, sino que voy a levantar los ojos por encima de los montes. Y empieza a decir... Fijaos, en el Salmo 3, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. E insiste en este diálogo consigo mismo con su alma. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a enumerar, a pensar en los beneficios que ha tenido su relación con Dios. Y dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tu san de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y continúa pensando en lo bueno que es tener a Dios de tu lado, en la bondad de Dios, en cuánto te ha bendecido, en cómo te ha traído paz y perdón. Y la Biblia nos enseña precisamente que la manera de cambiar nuestra vida, de ser transformados, es cambiar nuestra manera de pensar, reorientar nuestra mirada. y reorientar nuestra mirada a veces es también físico, a veces va a requerir que salgas físicamente de un lugar, que dejes de mirar algo con tus ojos, que estás mirando, el salmista dice, hice pacto con mis ojos para no pecar contra Dios y tenemos que hacer un pacto con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestros ojos, para vivir en integridad. José, el hijo de Jacob, cuando se vio atrapado en una circunstancia que buscaba hacerlo pecar, ¿verdad? Si sabéis de qué me estoy refiriendo, la esposa de Potifar le toma de la túnica y él lo que hace es desembarazarse de aquello que le aprisionaba. Deja la túnica atrás y huye corriendo. Y muchas veces esto es lo mejor que vamos a poder hacer, escapar y una huida a tiempo. Es una victoria. Finalmente Santiago concluye diciendo en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, porque este no es que sea el quinto paso, este en realidad es el primer paso tienes que nacer de nuevo. El principio más importante para romper los malos hábitos en tu vida, para conseguir tener el control de tu vida, es dejar que Dios tenga el control de tu vida. Tu propia fuerza de voluntad no es suficiente. Si lo fuera, no estaríamos hablando de esto. Tu motivación, tu determinación no llegan. Necesitas más poder que el que hay en ti mismo y eso es Cristo viviendo en ti. Cristo por medio de su Espíritu Santo te da una nueva capacidad para resistir la tentación. No le podemos decir que no a la tentación hasta que primero aprendamos a decirle que sí a Dios. Y este es el punto de inicio. Ahora, por favor, piensa, ¿cuáles son tus puntos débiles? ¿Dónde puedes tener un problema de autocontrol? Quizás en tu temperamento, tu carácter, tu apetito, tus palabras, en lo que miras, en tus pensamientos en quizás sustancias que toman el control de tu vida y no necesariamente sustancias negativas, malas, a veces es una compulsión a comer sin medida y esto está trayendo problemas de salud, de autoestima y otras muchas cosas. Si caes, la Biblia nos dice que este no es un, gran, no es un problema de ahí, que no se pueda salir, al contrario, nos plantea con una enorme sencillez que no quiere decir simplicidad. ¿Eh? El hecho de que cuando pecamos y si confesamos nuestros pecados, Dios, porque es fiel y justo, nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y a veces nos parece que, bueno, pero no puede ser tan fácil, tendré que hacer algo, alguna penitencia. Y a veces nos parece lo mismo, el regalo de la salvación no puede ser tan fácil que solo con decirle, Cristo. Quiero que tú tomes el control de mi vida, me rindo a ti, sé mi señor, ya está, pareciera que no, tengo que hacer algo para compensar todo el mal que he hecho, toda mi vida anterior. Pero lo que dice la Biblia es así de sencillo. Cuando tú le dices a Dios con sinceridad, me rindo a ti, Él te adopta como hijo y naces a una nueva vida donde el espíritu de Dios mora en ti y te capacita de una forma que nunca antes has experimentado. Cuando le dices, "Señor, perdóname" y lo haces con, con sinceridad, dice la Biblia que porque es fiel, pero además porque es justo, porque eso ya ha sido pagado por su hijo, él nos perdona absolutamente, completamente, no vuelve a tener memoria de nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Ahora, si no, has, si no tienes a Cristo en tu vida, necesitas invitarle. Y este es el primer paso. Y cuando tú te rindes a Él y dices, toma el control, entonces sí, como dice la Biblia, fiel es Dios que no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Santiago comenzaba esta porción diciendo, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Para ser feliz necesitas a Dios en tu vida, pero también necesitas a la iglesia. No lo dice Santiago aquí, pero está implícito en su carta. Constantemente alude a los hermanos, a los miembros de la congregación, a la sinagoga, ¿verdad?, de creyentes. Y en ese sentido la Biblia nos dice constantemente acerca de que la fe no es para vivirla aisladamente, individualmente, sino a vivirla como parte de un cuerpo, a ser integrados en un mismo edificio a entender que estamos ahora en una familia y que somos responsables los unos de los otros. Dice José Saramago, y con esto termino, que todas las grandes tristezas, grandes tentaciones y grandes errores son casi siempre el resultado de estar solos en la vida. Esto no es la Biblia, pero José Saramago es un autor, un pensador profundo, que ha observado algunas verdades y que yo creo, por lo menos coincido, en lo que aquí está apuntando y que quiero repetir, todas las grandes tristezas, grandes tentaciones y grandes errores son casi siempre el resultado de estar solos en la vida. Por eso Dios te ha dado una familia espiritual y nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino al contrario, a alentarnos, a animarnos, a exhortarnos los unos a los otros. Por ello te animo a que busques una iglesia local si no estás congregándote en una, a que puedas integrarte en algún grupo de conexión, a que busques el compartir tus cargas, a compartir tus duchas con otros hermanos que oren por ti, que puedan alentarte y que puedan también compartir contigo y decirte, yo estoy con, con los mismos problemas, con las mismas dificultades y compartir su experiencia. Oramos y terminamos con el grupo de alabanza dirigiéndonos a poner nuestra mirada de nuevo en el Señor. Padre, Gracias por tu palabra, gracias porque realmente encontramos en ella pautas claras que nos ayudan en la carrera de la vida a correr con éxito de tal manera que podamos obtener el premio. Y no queremos, como decía el apóstol Pablo, pelear como quien golpea al aire, no queremos perdernos en, en cosas vanas. Queremos, Señor, alcanzar la meta y obtener el premio que tú has dispuesto para nosotros y correr esforzándonos para ello. Por ello, Señor. Queremos pedirte sabiduría, esa sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría, Señor, que nos capacita para reconocer las artimañas del enemigo, todas aquellas trampas que va a poner delante de nosotros para que perdamos el control, para que podamos, Señor, pues caer en desobediencia y en pecado, de tal manera que nos veamos obstaculizados en la carrera y no alcancemos tu propósito. Señor, ayúdanos a romper toda ligadura en el nombre de Jesús. Y poder vivir la vida que tú has diseñado para nosotros, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.